Cuando hablamos de cuarta pared, ¿qué es lo primero que cruza su mente, querido Calvorota? Me imagino que será algún chiste ingenioso de Deadpool a modo de referencia hacia la cultura pop. Puede que algún otro Calvorota, ya más experto en la materia, piense en la She-Hulk de John Byrne, que dominó dicha técnica mucho antes que el mercenario Bocazas, y de mejor manera, cabe añadir. Si bien lo de Deadpool quedaba reducido a un diálogo o dos, lo de She-Hulk era utilizado a modo de acción narrativa, una treta que podía afectar y o moldear su historieta de turno a voluntad. Hoy en día no suele verse mucho de esto, no tan seguido por lo menos. ¿A qué viene todo esto y qué tiene que ver con un cómic llamado Crew? Primero que nada, un poco de contexto. La siguiente historieta es la adaptación de un famoso juego de mesa conocido como Cluedo. Algunos Calvorotas de buen gusto ya sabrán de qué trata el concepto, pues básicamente consiste en una partida enfocada en investigar un asesinato y encontrar al culpable, que podría ser cualquiera dentro de una serie de pintorescos personajes. Qué sé yo, un policía, un aristócrata, un científico, un mayordomo, etc. Mucha agua corrió debajo del puente desde su invención. Inclusive llegó a obtener una adaptación cinematográfica protagonizada por Tim Curry, bastante infravalorada, por cierto. Volviendo a lo que nos concierne, ¿qué tiene que ver el culo con las pestañas? ¿Acaso Crew incorpora la técnica de la cuarta pared en su guión? Pues sí, y no. Escrita por Paul Ayor, Crew es una miniserie de 6 números publicada a partir de 2017 por IDW Publishing, quienes ya han elaborado historietas de My Little Pony, Transformers, G.I. Joe, entre otras cositas piadosas. Honestamente, es la primera vez que leo una obra perteneciente a esa compañía, y es impresionante cómo destroza al panorama actual establecido por las otras dos grandes compañías del medio, demostrando una vez más que el talento propiamente dicho, hoy en día, lo puedes encontrar en los suburbios del medio. Esto ya se asemeja a cuando vas al mercadillo de tu ciudad en busca de cobre y no paras de encontrar oro por todas partes. La obra, naturalmente, toma la premisa del juego original y empieza con la típica mansión imponente, los invitados caricaturescos y el asesinato misterioso. Existe una pequeña diferencia, eso sí, y se nos representa en la forma de Upton, el mayordomo, quien ejerce la labor de narrador omnisciente. Eso significa que el personaje puede interactuar con la historia y con el lector a la vez, además de aportar credibilidad a la situación, explicar el contexto de esta y conocerse todo el guión desde el principio hasta el final. Esto permite que el mayordomo pueda jugar al despiste con el lector, o inclusive obtener una personalidad carismática, que es lo que termina ocurriendo. Debería indagar más en su arco de personaje, pero hacerlo podría arruinar vuestra experiencia con el cómic, así que solo indagaré en cómo la obra renueva la técnica de la cuarta pared y la convierte en una ejecución fresca y satisfactoria. De hecho, no me sorprendería que la realización de la obra no fuera más que una excusa para poder darle vida a este personaje. Al decir esto, ya os imaginaréis que, tal vez, el reparto de personajes o sus motivaciones no son tan interesantes como la del mayordomo, lo cual es una verdad a medias. La obra juega con la típica representación variada de sexos y etnias, introduciendo gente de habla hispana o de carácter asiático, por tirar ejemplos, sin mencionar además de que varios personajes han sido rediseñados desde cero. Por ejemplo, si en el juego original el reverendo Green era un reverendo, valga la redundancia, en esta ocasión es un acosador misógino experto en farmacéuticos y chantajes emocionales, mientras que el profesor Pram es un patoso homosexual e histérico. Y, dicho a correcuita, el panorama suena muy mal, ¿o no? Pues es aquí cuando el escritor se saca el rabo y lo coloca sobre la mesa, pues va y resulta que es consciente de que un personaje, para funcionar, debe destacar más allá de su sexo o etnia. Es gracias a ello que personajes como Green o Pram terminan ganándose el cariño del lector, gracias a la evolución de sus personalidades o sus acciones, que avanzan el desarrollo de la trama sin necesidad de exposición barata o temáticas de agenda forzadas. Se insiste mucho con que el papel de la obra consiste en mostrar las cosas y no explicarlas, y esto es lo que da origen a, quizás, la mejor subtrama de la serie. Resulta que el mayordomo y el editor de IDW entran en un conflicto creativo, pues el primero adora su rol como narrador y quiere seguir aportando diálogos para el lector, mientras que el editor quiere experimentar con diferentes técnicas narrativas y ha empezado a introducir flashbacks de por medio, irritando al mayordomo, pues al mostrar las cosas, su papel como narrador queda inservible y su personaje es inútil. Y es esta premisa la que da origen a la conclusión de la obra, que no revelaré por la hilaridad y sorpresa del momento, pero aún así diré que muchos deberíais tomar nota de ello. Lo que sí puedo destacar es que, como ya dije antes, algunos personajes no son tan interesantes como deberían.
Que Detective Amarillo, por ejemplo, es el típico personaje femenino que dispara primero y pregunta después, y quizás de los únicos en la obra que no posee un arco interesante o el aprobado del lector, pues sus acciones y diálogos dan forma a una mujer amargada sin un propósito real más allá de detener al asesino de la función. Vamos, que es más unidimensional que un papel en blanco. Luego tenemos a Miss Scarlet, que si bien en la obra original era la femme fatale del show, ahora es una rapera fracasada en busca de atención. Es un cambio interesante y una buena crítica al cliché de la mujer misteriosa que trata de llamar la atención del protagonista como de lugar, pero también se siente que su desarrollo se alargó más de lo necesario, siendo que su presencia, al final del día, no aporta ninguna revelación importante para el caso principal. Aunque, pensándolo bien, quizás esa fuese la intención. Miss Scarlet es una mujer ruda y nerviosa, cuya personalidad explosiva no era más que una excusa para cubrir sus inseguridades y necesidades de atención en un intento de salvar su carrera, lo que le aporta un rumbo secundario y bidimensional mucho más atractivo que el presenciado con la Detective Amarillo, por ejemplo. Teniendo eso en cuenta, podría decirse que la obra es un 50-50 a la hora de escribir a sus personajes. Algunos son necesarios para la obra y el misterio que propone, ya que sus caminos y desarrollos dan nuevas pistas sobre el motivo y causa de la trama principal, mientras que otros no aportan nada interesante sobre la mesa, por lo que desaparecen rápidamente o vienen y se van por conveniencia del guión, sin tampoco decir o hacer nada destacable. Supongo que hay de todo, para todos los gustos, y, aún así, el mayordomo es el más memorable de todos. Curioso, ¿no? Crew es una adaptación que no se conforma con entregarnos una reinvención del clásico juego de mesa, sino que da un paso adelante y decide renovar una técnica tan compleja como lo es la habilidad de romper la cuarta pared, pero que, a su vez, descuida varios elementos, tales como la evolución de ciertos personajes u otorgarles una conclusión satisfactoria. Dicho de paso también que la conclusión te deja con ganas de más. Es como si al escritor se le hubiera acabado el tiempo y tuviera que zanjar todo lo más pronto posible. Pero os mentiría si dijera que no disfruté de ello.